Ya. ¿Aló? Estamos al aire, Julio. Hola. Para quienes no me conocen, yo soy Ignacio Contreras, soy estudiante de Biología, Convención en Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Soy parte del Laboratorio de Zoología de Vertebrados de la facultad. Y la charla de hoy es una especie de complemento a la charla que ya dio el miércoles Pablo Oslo. Así que ojalá que la hayan visto, pero si no, igual voy a hacer una especie de resumen sobre generalidades de condrictio, para después meternos de lleno ya más al tema más de que trata la charla, que es sobre tiburones y condrictios en general en Chile. Entonces, partiendo del título, es como muy mentiroso porque no solamente voy a hablar de tiburones, sino que también voy a hablar de rayas y quimeras. Entonces, ¿qué es un condrictio? Lo primero, como la misma raíz griega lo dice, los condrictios se caracterizan por tener un esqueleto de cartílago. Es un cartílago mineralizado. Por ejemplo, en el diagrama de abajo se ve que el cartílago en condrictios tiene un centro un poco más del cartílago que tenemos, por ejemplo, en la nariz o en la oreja, cartílago más blando, pero está mineralizado con como tejas o les dicen teselas, que son las que se ven en los bordes. Eso es como la característica principal de todos los condrictios y que los separa básicamente del resto de todas las otras cosas. Junto con fertilización interna, eso significa que, al contrario que, por ejemplo, otros peces tipo salmón, en que la hembra desova, después el macho va y fertiliza en condrictios. Es muy parecido a lo que pasa en mamíferos, donde ocupan estos apéndices copulatorios que se ven en el ejemplar de arriba. Se insertan en la cloaca de la hembra y así se produce la fertilización. Otra característica importante es que la piel de los condrictios está al menos parcialmente cubierta por dentículos dérmicos, que son estas como placas que se ven arriba. Estas tienen distintas formas. En algunas especies se notan más que otras. Otras tienen más dentículos, menos dentículos. Por ejemplo, el extremo serían las quimeras, en que el adulto no tiene dentículos que cubran toda la superficie dérmica, sino que se restringen a algunos apéndices copulatorios, solamente como se ve abajo. Eso que se llama tenáculo, que es como esa protuberancia que tiene como arriba del ojo. Pero también es una característica importante de los condrictos. También los dientes se reemplazan en serie, como se ve arriba, es una especie de banda transportadora en la parte más de abajo se van produciendo los dientes y después se desplazan hacia arriba, donde ya estaría más la parte funcional, la parte que se ve. Y después esto ya sea porque por estrés mecánico, por una presa que pelea mucho, o porque simplemente después de un tiempo dejan de recibir nutrientes por vasos sanguíneos, los dientes que están más al extremo se caen. Se me olvidó mencionar un poco que las preguntas, para no descarrilarme mucho, las voy a dejar para el final. Eso. También las quimeras en esto son un poco la excepción, porque tienen unas placas dentarias que también se van creciendo lentamente, pero no tienen estos dientes individuales que van rotando y saliendo como pasa en rayas y en tiburones. Otra característica, dos en verdad, que están relacionadas, son que condrictios no tienen vejiga natatoria, que es esta este órgano que tiene gas y que permite regular la flotabilidad en peces óseos. En condrictios, el hígado tiene un aceite que se llama escualeno, que es menos denso que el agua, y esto los hace flotar.
Y aparte la anatomía de la aleta caudal también les genera un poco de empuje. Entonces eso les permite flotar sin tener una bolsa de aire adentro. Por esta razón, el hígado en condrictios es gigante, como se ve ahí en la foto de arriba. Eso es un tiburón blanco. Lo que se ve es un lóbulo. Son tres. Son dos lóbulos grandes a ambos lados y uno más pequeño al centro. Como este hígado es tan grande, los condrictios no pueden tener un intestino largo como tenemos nosotros, en que es básicamente un cable, un fideo gigante que ocupa mucho espacio. Entonces, para tener un área de absorción lo suficientemente como eficiente, lo que tienen es que el intestino tiene esta válvula espiral que les permite en un espacio muy reducido tener un área de absorción más grande. Otra característica que los diferencia de los otros peces son las aletas, que son más rígidas. En peces óseos, por ejemplo, que se ve en la imagen de arriba, funciona como una especie de abanico en que están los radios que se pueden expandir, contraer. La aleta tiene más movilidad en ese sentido que la aleta de los condrictios que se ve abajo. No se nota muy bien, pero en la parte basal se ven estos radios más gruesos, pero lo que está arriba son lo que le llamamos ceratotriquia, que son como unos filamentos muy delgados que no se mueven mucho. Entonces la aleta no puede cambiar mucho de forma, como sí pasa en peces óseos. Un poco de generalidad de la taxonomía de cómo clasificamos a los condrictios. Por un lado, están las quimeras, que ¿cómo se llama esto? Dos características las separan de los otros condrictios. Una es que tienen un opérculo, o opérculo entre comillas, porque no es 100% igual al opérculo que tienen los peces óseos. Pero el opérculo básicamente es una placa que cubre los arcos branquiales donde se produce el intercambio gaseoso, donde respiran. En quimeras no se ven estos tajos, por así decirlo, que tienen rayas y tiburones, sino que tienen las branquias están cubiertas por una capa, una placa. La otra característica importante es que tienen la mandíbula fusionada al cráneo. No pueden básicamente como dislocar la mandíbula como se ve en tiburones, por ejemplo, que es una imagen muy clásica. En quimeras pasa como en nosotros, que no tenemos una mandíbula superior que sea como separada o que esté desligada del cráneo. Son las quimeras por un lado. Por el otro tenemos las morenques, quizás a algunos les suena esa palabra. Y básicamente es lo opuesto a las quimeras. No tienen opérculos, sino que tienen mandíbulas branquiales y la mandíbula está suspendida. O sea, está la mandíbula superior, se une al cráneo por el arco de la hioides, son un par de cartílagos que lo suspenden. Eso permite que tenga una mayor movilidad. En las morancas tenemos básicamente rayas por un lado y tiburones por el otro. Y aparte un poco de quizás la característica un poco obvia de que las rayas en general, casi todas las especies son aplanadas. Hay gente que las conoce afectuosamente como panqueques de tiburón. La característica en realidad que las define son que las hendiduras branquiales están por ventral, o sea, abajo. Y en tiburones, las hendiduras están por el lado. O sea, son esos cinco rayitas que se dan en el tiburón. En la raya están abajo. Este grupo tiene una historia evolutiva muy que data como 200 millones de años antes de los primeros dinosaurios. Estamos hablando de más de 400 millones de años. Hábitat. Uno puede encontrar condrictos en todas partes. En general, mucha gente habla como de que los tiburones fueran solamente de aguas cálidas. Y no, o sea, tenemos tiburones en la Antártica, tenemos tiburones en el Ártico, tenemos
figuras en aguas saladas y en aguas dulces, y también en estuarios. Por ejemplo, el tiburón tigre, no, o sea, el tiburón toro que aparece aquí, es de los más famosos por su habilidad de poder incursionar en aguas dulces, dulces o salobres. No es la única especie que tiene esa capacidad, pero hay otras, hay otros grupos que lo toman aún más al extremo. Por ejemplo, las rayas del género Potamotricón, como se ve ahí, son rayas de agua dulce, se encuentran en ríos de la cuenca del Amazonas. Entonces, básicamente, están en todas partes. Desde la costa, o sea, desde que revienta la ola en la playa hasta mar abierto, y desde la superficie hasta 4.500 metros de profundidad, es el condrictio que más se ha, la que más profundidad se ha encontrado, que es el tiburón cigarro. El que está en la foto no es ese, sino que es un Edmopterus, es un tiburón linterna, que también es una especie de profundidad. Un poco vamos a ver de esto un poco más detallado cuando veamos biodiversidad en Chile, un par de diapos más. Pero la idea es que básicamente están en todas partes. Dieta. Muchas veces uno hace esta pregunta, ¿todos los tiburones, todos los condrictios son carnívoros? Mucha gente responde que no, porque dice que el tiburón ballena o el tiburón peregrino comen zooplancton. Zooplancton son animales muy pequeños, como se ve ahí. Entonces, estas especies no son herbívoras, son también carnívoras. El zooplancton son larvas de peces, huevos de peces, crustáceos y otros invertebrados pequeños. Eso es lo que es el zooplancton. Aparte de eso, tenemos también condrictios que comen de todo. Tenemos condrictios que se especializan en mamíferos marinos, otros que comen más carroña, aves marinas, otros condrictios, peces, invertebrados como poliquetos, bivalvos, crustáceos. Básicamente cualquier cosa que en algún momento pueda aparecer en el mar o en cualquier agua es potencialmente presa de los condrictios. Pero dentro de eso no se encuentra el ser humano. Como dije anteriormente, los tiburones tienen una historia evolutiva de más de 400 millones de años, y de las especies vivientes, aún las más jóvenes, igual tienen varias decenas de millones de años de antigüedad. Entonces, nosotros aparecimos hace relativamente poco y somos una especie terrestre. Entonces, como que no hay forma de que en verdad nosotros seamos parte de la dieta de los tiburones, como que no cuadra. Entonces, todas estas imágenes de tiburones comiendo gente en verdad se restringen a las películas. Como ahí habló un poco más el Pablo en la charla del miércoles. Fake news. Tenemos un tiburón un poco rebelde, que es el que le dicen el tiburón cabeza de pala, que es un miembro de la familia de los tiburones martillo, que hace poquito se reportó que podía digerir pasto marino. Ahora, la pregunta es si en verdad el tiburón quiere comer pasto marino o solamente es la capacidad de digerirlo es una adaptación a que intentando comer, por ejemplo, crustáceos que están en este mismo pasto marino, al intentar comerlos igual le entra pasto marino. Entonces, si desarrolla la habilidad de digerir estas células vegetales que son a veces difíciles de digerir con carnívoros, quizás tenga que ver más con eso de que en realidad su dieta corresponda o que él, entre comillas, quiera comer pasto. Pero ahí está un poco abierto al debate. El tema es que tenemos un tiburón que puede digerir el pasto.
Aspectos básicos de biología en general son especies longevas, las que viven menos viven como 5 o 6 años, y el que más años se ha reportado es el tiburón de Groenlandia, que, ¿cómo se llama esto? En el 2016 se reportó que uno de los ejemplares que ese estudio pudo analizar tenía al menos 300 años, probablemente tenía 400 años por ahí. ¿Por qué esta estimación? Porque es complicado cuando hablamos de tantos años y de técnicas como un poco nuevas para datar edad de cosas vivientes. Entonces lo que ellos reportaron fue como 397 años, más o menos 120 años, una cosa así. Entonces está como más o menos también un poco en debate en realidad qué tan viejo es, pero aún así eso le alcanza para ser el vertebrado más longevo del que se tiene conocimiento. Baby Shark. ¿De dónde sale Baby Shark? Hay tres grandes estrategias reproductivas que tienen los condrictios. Por un lado tenemos condrictios ovíparos, que ponen huevos, o el término más técnico es cápsula ovífera. Como se ve en la foto, esa es una especie de pintarroja, pero pintarroja de Europa. Y lo que se ve ahí, que es como una especie de pelotita, es el saco de vitelo, que es la yema donde, sí, es la yema donde ellos sacan todos los nutrientes para sobrevivir. Y ahí también se ve el tiburón en un estado más o menos avanzado de desarrollo. La especie ovípara va la mamá tiburón, enreda los huevos en alguna alga o los entierra en la arena y después los deja más o menos a su suerte. Y el alimento que pueden tener es solamente el saco de vitelo, aunque después tiene una especie de fisuras, unas ranuras, unos hoyitos en la cápsula ovífera que permiten un poco el intercambio de agua, y eso ya los va preparando para respirar ellos por su cuenta. Después de un tiempo, esto eclosiona y sale el tiburón de esa cápsula. Tenemos algunas especies también que son vivíparas. Como se ve en esa foto, se ve el cordón umbilical, y en estas especies, el saco, porque en todas las especies, primero aparece una especie de saco de vitelo. Y en algunas especies este saco de vitelo se alarga, se desarrolla y se pega a la pared uterina. Y ahí eso establece una conexión de Baby Shark con la mamá. Y ahí sí se intercambian nutrientes. Esta estrategia reproductiva es bastante cara para la mamá. Entonces hay como una estrategia intermedia, que es lo que le dicen ovoviviparidad o viviparidad aplacentaria. Es el término que yo prefiero, porque básicamente lo que une a todos los tiburones ovovivíparos es que son tiburones que paren crías vivas, pero la cría viva no se alimenta, no recibe nutrientes de la madre por medio de una placenta directamente, sino que de otros medios. Algunos tiburones se alimentan muy parecido a los tiburones ovíparos, en que solamente tienen una reserva de vitelo. Hay otras especies en que la pared uterina secreta, le salen una especie de vellosidades, como unos bracitos, por ponerle un nombre, donde sale una secreción, una leche uterina. Y hay otras especies en que básicamente se comen a sus hermanos. Que se ha reportado para el tiburón tigre de arena. Y en otras especies, en varias especies se ha reportado que los embriones que se desarrollan se alimentan de huevos no fertilizados, que es básicamente también nutriente que está por ahí que no va a desarrollar una cría al final y también se la comen. Entonces, si es que piensan que ustedes tienen hermanos malos, agradezcan que no son tiburones.
Un concepto que se ocupa mucho, aunque a alguna gente no le gusta, es que podríamos clasificar a la mayoría de los condrictios como estrategas K. ¿Esto qué significa? Que son especies que tienen poca descendencia. Muchas especies tienen así como 20 crías cada 2 años, o a veces una cría cada año por medio. Y algunas especies son más productivas. Por ejemplo, las especies ovíparas pueden a veces tener 70 huevos por año, o a veces algunas especies que tienen camadas de más de 100. Pero es raro. Y aún así es mucho menos que, por ejemplo, en peces óseos, en que ellos desovan miles, cientos de miles, a veces millones de huevos. Entonces tienen poca descendencia, una fecundidad baja, tienen madurez sexual tardía, o sea que se transforman en adultos en un tiempo muy largo. Y también tienen un periodo de gestación largo. Para las especies en que se demoran menos en que la cría se desarrolle, es algo así como 4 meses en el menor. Pero hay especies que se demoran 2 años, por ejemplo el pollo de cachos, el Squalus acanthius. Y otras especies que se demoran aún más, por ejemplo para el tiburón anguila o para el tiburón peregrino, se ha reportado que a veces el periodo de gestación podría potencialmente durar 3 años y medio, que es mucho. Que son 3 años y medio en que la madre queda muy vulnerable a perder toda esa descendencia. Esas características son las que los hacen muy sensibles a la sobrepesca. Vamos a hablar más de aquello más adelante, pero es una característica biológica importante que la tengan en consideración ahora. El mundo de los condrictios, el mundo interno, se podría decir como una especie de mundo de sensaciones. Dentro de los sentidos, el más quizás de mayor alcance es el olfato, que pueden ser hacer más de 1 kilómetro, que pueden percibir ciertos químicos por las narinas, que tienen, que sería el símil a la nariz de nosotros. Tienen un sentido de la audición también, que dependiendo de la frecuencia del sonido, puede ser a veces 100 metros o más. En general, frecuencias bajas que van a los tiburones van a poder escucharla mejor a más distancia. La vista puede ser hasta más de 10 metros, 15, dependiendo un poco de la visibilidad del agua. Que se ve como que si no fuera mucho, pero para hacer un pez es bastante bueno. El sentido de la línea lateral, que es básicamente un tacto remoto, que es un canal que recorre todo el cuerpo, donde tiene poros, donde se sienten, ¿cómo se llama esto? Cambios de presión, o vibraciones. En general tiene un alcance un poco más corto, en general es menos de 10 metros, pero también va a depender de la frecuencia. Otro de los más conocidos, quizá el que más aparece como en las trivias de tiburones, es el sentido de la electrocepción, los condrictos son capaces de percibir campos eléctricos que se producen por todos los organismos, por intercambios de sales o por ejemplo, potenciales eléctricos de las neuronas, se producen campos eléctricos. Eso también es un sentido de corto alcance, en general son 10, 30 centímetros que pueden ocupar este sentido. Y ya después tenemos el tacto y el gusto, que ya necesitan estar en contacto con lo que sea que están percibiendo para ocupar este sentido. Los tiburones no tienen manos, entonces una de las maneras en que ellos tienen para percibir el mundo a su alrededor es golpear y morder cosas.
Porque en el agua sin manos no hay muchas otras maneras de percibir las cosas. El cerebro, partamos entendiendo que los condrictos tienen cerebro, porque me han dicho que me han preguntado si tienen, si tienen. Sería el órgano que organiza todo esto. Es un cerebro relativamente complejo y las áreas que en general están más desarrolladas son áreas que tienen que ver con los sentidos. De hecho, si es que uno mira el cerebro de ciertas especies de tiburones, puede más o menos hacerse una idea de cuáles son las estrategias que ellos ocupan, por ejemplo, para cazar, si es que dependen más de la visión, más del olfato, dependiendo de si es que el lóbulo correspondiente a cada sentido está más desarrollado o menos desarrollado. Pero más o menos eso fue la biología. Tiburones en Chile. En general, el común de la gente como que se sorprende cuando uno habla de tiburones en Chile. Pero es raro porque en el diario y en la tele aparecen a cada rato reportajes y columnas y artículos en internet, por ejemplo, de tiburones en Chile. Entonces no debería ser una sorpresa. Hay tiburones en Chile, no es raro que estén. Siempre han estado acá, pero un registro fósil también muy importante. Pero bien, entonces, ¿cuántos hay? Responderte preguntas es más difícil de lo que quizás uno puede pensar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos especies que nosotros quizás pensamos que era una especie y eran más, o tenemos distintos organismos que nosotros pensábamos que eran distintas especies y al final terminaron siendo una. Y entre que los taxónomos y la gente que estudia estos organismos se pongan de acuerdo en qué cosa es qué cosa, ahí va a variar un poco el número. Y también tenemos otros problemas de que hay reportes de algunas especies para Chile, en que no se tiene como una evidencia, no tienen fotos, no tienen tejido, un video, nada como concreto para que uno pueda decir, ya, sí, está esta especie. También los científicos se equivocan. A veces, aunque analicen o vean un ejemplar, puede que digan esta es especie A y al final no, era especie B. Y eso puede reducir o aumentar el número de especies. De acuerdo a la mejor información disponible, ojo que estos números tienen información que ni siquiera, no toda está publicada. Entonces, si le preguntan a otras personas, básicamente todos los tiburonólogos van a tener una respuesta distinta a esta pregunta. Pero básicamente tenemos como, sí, como 60 tiburones, 35, 40 rayas y 5 quimeras. Tenemos entre más o menos 100, 110 condrictios reportados para todo el territorio nacional, incluyendo territorio continental, islas oceánicas y también territorio antártico. Aunque la mayoría son de Chile continental. Como panorama global, en el mundo, aquí estoy ocupando una referencia que es del 2016, ya sabemos que eso está desactualizado, se desactualiza todos los días, básicamente. Pero más o menos, este cuadro resume más o menos el total de tiburones en Chile y comparado con lo que tenemos en el resto del mundo. Estas más o menos 100 especies en el país es bastante como ajustado a lo que tienen otros países del Cono Sur, nuestros vecinos de Argentina y Perú. En general tienen aproximadamente 100, ciento y tantas especies, no varía tanto. Si vamos a otros países más caribeños, como hablemos del norte de Brasil o Brasil en general, México, por ejemplo, ya aumentamos, tenemos cerca de las 200 especies. Y después ya el país que tendría más sería Australia,
En ese sector hay más de 300, 300, 350 especies de condrillo, solamente en Australia. Obviamente es subjetivo si es que uno piensa que 100 especies son hartas o son pocas, pero eso más o menos es lo que hay. Y es más o menos similar para el sector en el que estamos, con las condiciones oceanográficas, de temperatura y de salinidad y de corrientes marinas que tenemos, es más o menos lo que se espera y que se ve en otros países también. Voy a dar una breve pincelada sobre más o menos las especies que se pueden encontrar. Condrillos costeros, las especies que se encuentran cerca de la costa, cerca de la playa. Uno podría un poco dividir el sector costero en fondos blandos y fondos duros. Fondos blandos son, por ejemplo, fango y arena, en que, por ejemplo, hay especies que se pueden enterrar. Y en fondos duros, por ejemplo, se da mucho para el crecimiento de macroalgas, por ejemplo, que es un hábitat bastante importante para varias especies. Por ejemplo, en bosques de macroalgas, en el kelp, como le llaman, tenemos, por ejemplo, los clásicos como es el tiburón pinta roja, el proyectil chilense. Tenemos también una especie que se encuentra más al sur, que es la pinta roja del sur, la Scorectis vivium. Son especies bastante similares. Se encuentran en más o menos desde Perú hasta entre Conce y Puerto Montt. Empieza a disminuir la abundancia de la pinta roja común. Y después hacia el sur y ya cruzando hacia Argentina, tenemos la pinta roja del sur. Son de las especies más típicas. Tenemos también rayas como la raya de cola corta o raya costera del norte, o tiene distintos nombres, la Semterichia rugosa. También bastante común, por ejemplo, para la gente que hace buceo en, no sé, Torpedera, en Quintay, también por las Cruces. Por esos sectores y bueno, por muchas partes de Chile norte y centro, se ve mucho. También tenemos el tiburón de siete gallas, el otorrinco cebollano. Esta especie no es tan común de ver, pero sí se sabe y es relativamente común en Chile. Y es como un poco más impresionante porque es una especie bastante más grande que la pinta roja y estas rayas, que son especies que rondan los 50 centímetros aproximadamente. En cambio, el tiburón de siete gallas es una especie que puede llegar a los 3 metros. Después, ya en fondos, más fondos blandos, encontramos, por ejemplo, el pejigallo, el Caroruncus caroruncus. El toyo, que es el mustelocemento. Sorpresa, el toyo es un tiburón, no lo sabían. Las rayas águila. Del género Milibatis. Aunque las rayas del género Milibatis también se pueden encontrar en fondos duros y también en mar abierto, especialmente la Milibatis peruviana. Pero a veces, por ejemplo, más para el norte de Coquimbo para arriba se puede eventualmente ver, aunque es media esquiva, bastante cerca de la costa. Y otra especie, por ejemplo, que de hecho ocupa mucho. A su ventaja el hecho de que está en un fondo blando, es el Spotina armata, el tiburón angelote o tiburón ángel o pez ángel, que parece raya, pero no lo es. Es un tiburón bastante modificado. Si es que no bucean, también potencialmente pueden encontrar especies aún sin verlas. Ahí me equivoqué, donde dice Escuatina mata debería decir Sinterigia lima. Pero son estas cosas, no son algas, no son cochayuyos, no son bichos, son cápsulas ovíparas de tiburón, como vimos un poco en la parte de biología reproductiva.
En la foto que dice Spectifilensis es la de las tintas rojas. Donde dice Sempervive, donde dice Squatina armata, que tenemos Sempervive Lima. Esas son cápsulas de rayas pequeñas. Y esta rara, que también me equivoqué ahí, donde dice Mustelus mento, debería ser Carolincus carolincus. Esa es una cápsula ovífera de peje gallo, de una quimera, que es básicamente es de las pocas quimeras relativamente costeras que se encuentran en el mundo y en Chile. O sea, la mayoría de las quimeras son especies de profundidad. Pero entonces, aun si no bucean, si pasan por la playa y ven estas cosas, son cápsulas ovíferas, huevos de condrictio. Ahora ya sigamos más hacia mar abierto. Encontramos especies más, que no son más grandes, más de colores de este como azul, grisáceo. Los grandes pelágicos, por ejemplo, el Ixodes ostrincus, que es el de Bromaco, el marrajo, el Prionace glauca, que es el azulejo, el tiburón azul. El Lopius ulpinus, que es el pez de zorro, cola de zorro, que tiene una cola que ahí se aprecia, que ocupa básicamente la mitad de toda su longitud. Y también tenemos el Lamnanazus, o tiburón sardinero, o tintorera, le dicen en algunos lugares. Perdón. Estas son especies más grandes, más migratorias. Tres de ellas son endotermas regionales, o sea, son de sangre caliente, entre comillas, pueden tener una temperatura corporal mayor a la del medio. Y también tenemos otras especies, por ejemplo, el tiburón más conocido, más trillado, más todo, el tiburón blanco, se encuentra en Chile, pero es raro. Solamente se ha visto un par de veces. Y en incidentes como muchas veces en incidentes que tienen que ver con ataques. Por ejemplo, cuando hay uno más o menos famoso en los Vilos, por ejemplo, en que buzos mariscadores estaban sacando mariscos cerca de loberas, o sea, lugares donde hay mucha concentración de lobo marino, en condiciones en que había como poca visibilidad, poca luz y muchas presas disponibles. Justo fue la mala suerte, lamentablemente, que había un tiburón blanco grande y cobró una víctima fatal. Y también hay incidentes en Rapa Nui y en otras partes de Chile, en Valparaíso también. Se sabe poco del tiburón blanco y de qué es lo que hace y de cómo se mueve en esta parte del océano, en el Pacífico sudeste. Pero se sabe que sí habita Chile, al menos transitoriamente. También tenemos otra especie bastante idiosincrática, que es el tiburón peregrino, el Citurinus maximus. También no es demasiado común de ver, pero todos los años básicamente se ven en el sur más que nada. En ciertas épocas, cerca del verano, muchas veces se ve, aunque se ha reportado en todo el año, pero se puede ver en general alimentándose cerca de la superficie. Esta especie a veces da miedo un poco porque es un tiburón muy, muy, muy grande. O sea, que mide fácilmente 7 metros, puede llegar a los 12. Pero es una especie que se alimenta de zooplancton. Dentro de las rayas, en el norte se ve mucho, por ejemplo, la que le dicen pastinaca, la Pteropalati trigonviolacea. Es relativamente común, de las pocas rayas que son como netamente pelágicas que encontramos en Chile. Y también tenemos móbula o pez diablo, que se le llama, que es la móbula tarapacana de aquí. De hecho, se escribió en Chile. El primer ejemplar de esa especie fue escrito acá en Tarapacá, como podrá evidenciarse.
Pero los peces de agua es raro verlas también. No es muy común, son como instancias bastante aisladas en las que se ha visto. Pero también es parte de la convivio fauna que tenemos en el país. Ya si nos vamos a aguas más profundas, aquí es donde probablemente se concentra la mayoría de las especies de tiburones y condrictios en general que tenemos en Chile. Por ejemplo, el toyo negro, la culiola negra, una especie pequeña de profundidad de la familia de los tiburones linternas, o sea, son bioluminescentes, producen su propia luz. Tenemos la gata café, Lepidolite canescens. Es básicamente una pinta roja más oscura y que es de profundidad. O sea, se encuentra a varios metros de profundidad. De Anne Galsea, que le dicen el sargento o toyo pajarito. También una especie relativamente común en Chile. Aunque también estas son especies más o menos pequeñas. La mayoría de los convictos de profundidad no son muy grandes. Pero tenemos ejemplos como el tiburón de Seisagay, el de Xancus griseo, que es un tiburón también grande, puede llegar a medir más de 4 o 5 metros. Y también es relativamente común de encontrar. Otra especie grande es el tiburón dormilón, familiar del tiburón de Groenlandia, el famoso antártico. También especies de más de 3 metros. Es una especie muy letárgica, está, como es familiar del tiburón de Groenlandia y son especies que viven muchos, muchos, muchos años. Son especies que se mueven muy poco y como que se mueven una vez cada una semana rápido para cazar una presa y eso, con eso ya tienen para toda la semana. Probablemente, ¿no? También son especies muy desconocidas. Los condrictos de profundidad se sabe muy poco de ellos. Pero hacen falta muchos estudios, sabemos muy poco de la biología de esta especie. De rayas también tenemos varias del género batirraya, ambirraya también, gurgueciela, que son especies que también salen en como fauna acompañante, como pesca incidental en pesquerías de profundidad, y es básicamente de esas instancias de las que nosotros conocemos a esta especie, porque también son muy poco comerciales, como no hay un valor monetario para estudiar esta especie, muchas de esas se sabe muy poco sobre ellas, sobre aspectos básicos de biología con los que uno puede sentar la base para hacer, por ejemplo, para decretar un estado de conservación, clasificarlo como vulnerable o en peligro o fuera de peligro, lo que sea. No tenemos los datos suficientes porque sabemos muy poco de esta especie. Otras rayas, por ejemplo, tenemos una de las dos especies de raya eléctrica que tenemos en Chile, la torpedo, Tetonace tremens. La otra especie sería la tembladera, la discopige. La discopige es una especie más costera, también muy común. En cambio, la torpedo, la tetonace, es más de profundidad. Aquí también salen las dos Dipterus que tenemos en Chile, la raya volantín y la raya volantín espinosa. De ellas voy a hablar más adelante, así que me las voy a saltar un poco. Y dentro de las quimeras de profundidad, por ejemplo, tenemos el Hirulagus magnophthalmus. También, excepto de las dos Dipterus, que son especies comerciales, estoy spoileando un poco la segunda parte de la presentación. Del resto de las especies también se sabe muy poco. Se conocen pocos ejemplares, la mayoría se descartan cuando se aparecen en las faenas de pesca. Y también sabemos muy poco de ellos, aparte de que existen. Y quería hacer como un apartado especial para lo que tenemos en Rapa Nui, porque es un ecosistema bastante distinto. O sea, es parte de la Polinesia. Tiene re poco que ver con el sistema de la corriente de Humboldt que tenemos en el Cono Sur y con las condiciones de temperaturas geográficas y todo lo que queráis de esa parte del mundo. Entonces, en contexto de eso se refleja en que tenemos varias especies que no se ven en otras partes de Chile. Una bastante común en Isla Sala Gómez es el tiburón de Galápagos.
Rascalinus galapagensis. Es quizás de los más comunes por allá. Hace poco salieron unas fotos de tiburón ballena también cerca de Rapa Nui. Se había reportado, pero por lo menos yo no había visto ninguna foto, entonces también estaba un poco como en duda. Pero por lo menos para Rapa Nui se sabe que en Chile al menos algunas veces hay tiburón ballena. Lo mismo con el tiburón tigre, también había un poco de evidencia anecdótica, como que alguien me dijo alguna vez que había tiburón tigre en algunas partes de Chile. Pero sí se ha confirmado que hay, aunque parece que es bastante poco abundante, en Rapa Nui. De hecho, hay un paper que tiene una foto con una mandíbula, que es indudablemente de tiburón tigre. También especies que nadie se imagina como que se encuentran mucho en Chile y en parte en estas especies en específico es porque son de Rapa Nui. Y de especies de profundidad tenemos, por ejemplo, este, que es el Ichthyus brasiliensis, que es el tiburón cigarro. Esta es la especie famosa que deja estos círculos en los atunes, en los delfines, en las ballenas o en otros tiburones, en que básicamente lo que hace es que va la ballena o lo que sea, y este tiburón pequeño va, la muerde, se da una especie de vuelta y se sale. Entonces le deja un cráter, un hoyito, en que es muy común en bastantes especies grandes, ballenas grandes, delfines y este tipo de especies. Y en algunas partes del mundo se sabe que hay tiburón cigarro porque se sabe que se han visto especies con esas cicatrices, básicamente. Y esta especie se ha reportado para aguas cercanas a Rapa Nui también. Ahora, un poco para explicar por qué la gente no debería correr en círculos después de saber que hay más de 60 especies de tiburones en Chile, qué sé yo. Primero habría que revisar como la noción de que los tiburones son intrínsecamente peligrosos. Se sabe que hay gente que muere alcanzada por un rayo o que le cae una máquina dispensadora de bebida y varias estadísticas bastante ridículas de cosas que son más probables que te ocurran a que te mueras por un ataque de tiburón. El International Shark Attack Fire, que es la institución que se encarga de revisar todos los ataques que se han reportado para el mundo entero de tiburones en todo el año. Nos dice que desde el año 2000 más o menos hay como 70 ataques no provocados en todo el mundo y de esos unos 5 más o menos son fatales. O sea, en el año mueren aproximadamente 5 personas, 5 o 6 personas por ataque de tiburón, de las cosas de fatalidad más bajas de todo lo que ocurre en el mundo. También quería aprovechar para revivir este meme que me encanta. Aparte de esto, como muchas especies de condrictios son depredadores tope, son fundamentales para mantener el equilibrio del ecosistema. ¿Cómo funciona esto? Aquí abajo tenemos una pirámide, la típica pirámide básica y reducida de una cadena trófica. Tenemos el tiburón con un pez por ahí y algunos camarones raros. ¿Qué pasa si nosotros sacamos los tiburones? Si sacamos los tiburones, no hay nadie que regule la abundancia y el comportamiento de las especies que son la presa del tiburón. Porque el tiburón depreda, o sea, va limitando el número de estas especies, y también solamente con la misma presencia del tiburón ahí, las otras especies tienen que recurrir en comportamientos de vigilia, tienen que estar básicamente atentos a que no hay un tiburón, y así no se la pasan, por ejemplo, comiendo todo el día y depredando todo lo que sean sus presas.
Entonces, si no tienen a nadie que los controle, van a crecer, van a alimentarse más de cosas y la pirámide se va a dar vuelta. Entonces, vamos a tener menos alimento disponible del que la población de estos peces necesita para sobrevivir. Entonces, básicamente lo que pasa es que estas especies van a terminar agotando sus propios recursos porque no hay nadie que las controle, y así todo el ecosistema muere, solamente porque nosotros sacamos al eslabón que está arriba. Ahora quizás ustedes se hagan la pregunta de quién regula al que está arriba. Si recuerdan en la parte de biología, decíamos que tienen poca fecundidad, que se demoran mucho en tener crías, que el periodo de gestación es largo. Y estos vendrían siendo un poco factores naturales, biológicos, que regulan por sí solo la población de los tiburones. Ellos son naturalmente poco abundantes en general, tienen poca descendencia y se regulan solos, básicamente. Pero a los de abajo, ellos no, ellos tienen mu muchas crías, son mayores en número, en biomasa en general. Y si no tienen nadie que los controle, van a agotar sus propios recursos. Y eso es lo que pasa cuando nosotros removemos al depredador tope, ya sea en tierra o en el mar. Un ejemplo famoso, por ejemplo, lo que pasó con los lobos de Yellowstone, si alguien quiere leerlo, es bastante notorio y sienta una evidencia bastante grande de la importancia de los depredadores tope en ese ejemplo en específico. Entonces, es bueno que hayan tiburones, condrictios en general en Chile, son necesarios, los necesitamos. Y aparte de eso, peligrosos no son, son una especie que tiene que tratarse con respeto. O sea, no es un gatito, no es un perrito, pero no son los malos de la película, son necesarios y tampoco son máquinas asesinas de matar. Ya, quizás alguien me puede decir, ya que a mí que me importa que el ecosistema marino esté en equilibrio. El mar y en específico la actividad pesquera es bastante importante. O sea, un 10-12% de la población mundial depende directamente para subsistir de actividades de pesca. Y para un quinto de la población, lo que es proteína de peces, de lo que es pesquería, es bastante importante. O sea, para 3.200 millones de personas, lo que es proteína animal derivada de pesquerías, representa el 20% del aporte de proteínas total. Y aparte de eso, se generan casi 60 millones de puestos de trabajo más o menos directos. Ya los eslabones más indirectos del beneficio económico en el sentido de la pesca no se notan, pero estamos hablando de cifras bastante grandes. Y son los depredadores tope, en este caso los tiburones, los que regulan y hacen posible que tengamos un ecosistema marino saludable que soporte la actividad pesquera. Y esto es sin hablar de toda la importancia, por ejemplo, de los tiburones en biomedicina y en otros factores que también me podría hablar mucho. Si hablamos solamente de pesquerías, ya son importantes, aunque no te importe el medio ambiente, básicamente. ¿Por qué uno habla de esto siempre? Porque los conflictos en general están en una situación bastante complicada. Tenemos evidencia de declive poblacional, de que las poblaciones han disminuido de forma importante, en especial grandes tiburones. A principios de los años 2000 esto ya se empezó a ser bastante evidente. Hace 70-90% de disminución en el caso de esta especie que aparece aquí, que es el tiburón oceánico de puntas blancas, un 99% de disminución. O sea, si antes habían
100 de estas especies en un territorio, ahora hay una. Así de drásticos son las disminuciones en algunas partes de estas especies. Se estima, el último paper que habló directamente de esto, en 2013 hablaba de que 100 millones de tiburones aproximadamente mueren al año a causa directa del ser humano, o sea, por pesca. Y de esto probablemente así como un 70% se aprovechaba, por ejemplo, para lo que es el mercado de las aletas. Pero ya voy a ahondar un poco en eso, porque creo que es importante recalcarlo. Pero estos 100 millones pueden de hecho ser más, pueden ser dos, tres veces más, porque hay cosas que a veces es más difícil cuantificar. ¿Qué pasa con la pesca deportiva? ¿Qué pasa con la pesca ilegal? ¿Qué pasa con las actividades de pesca que se supone que están cumpliendo la norma, pero que no hay nadie que los fiscalice, entonces tampoco sabemos si se cumple? Entonces no sabemos cuánto, pero sabemos que son varios, varias, al menos decenas de millones de tiburones que mueren cada año. La Unión Internacional para la Conservación la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza nos habla de que más o menos un cuarto o un tercio de todas las especies de tiburones y rayas se encuentran en alguna categoría de amenaza, o sea, vulnerables, en peligro o en peligro crítico. O sea, más o menos un porcentaje bastante importante, pero quizá no es tan alarmante como podría ser, no sé, el 80% de los tiburones están amenazados. El tema es que del 70-75% restante, muchas especies están clasificadas como de datos insuficientes, o sea que no sabemos si están amenazadas, si están bien, si están mal, si están extintas. No lo sabemos. Entonces, probablemente el número que a veces ronda entre el 20 y el 30%, quizás sea más, quizás sea mucho más. De nuevo recalcando de que hay mucho que no sabemos. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes de la disminución en la población? La más importante es la sobrepesca. ¿Qué es la sobrepesca? La sobrepesca es básicamente extraer más organismos, más peces, más tiburones, más rayas, más quimeras de los que la población puede soportar. Porque aún sin la pesca, aún sin los seres humanos, hay parte de la población que siempre muere. Se enferma, que la depredan, que qué sé yo. Y la población, para mantenerse saludable, tiene un límite. Si es que uno sobrepasa este límite y mata básicamente más ejemplares de los que se pueden renovar, hablamos de sobrepesca, en términos básicos. Y en específico, en condrictios, se da que en tiburones tenemos la práctica del ileteo, que es pescar al tiburón, cortarle las aletas y arrojar el cuerpo, muchas veces vivo, al mar. Esto permite de que por capacidad de bodega del barco, tú puedas sacar muchos tiburones, porque las aletas representan una nada de volumen en comparación al animal entero. Entonces puedes matar muchos, porque así te lo permite la capacidad de carga, de bodega, del buque, de la lancha, de lo que sea. Y eso es básicamente lo que lo hace poco sustentable. Estás ocupando menos de un 10% del peso total del animal, y lo estás destinando a un plato básicamente que solamente da estatus. O sea, la sopa de aleta de tiburón es un caldo de pollo, literalmente, que le ponen los cartílagos de las aletas de tiburón. El cartílago no aporta ningún nutriente ni aporta tampoco ningún sabor. Es solamente para dar estatus. O sea, por ejemplo,
cocina más tradicional, si es que tú no, es que tú no podías tener sopa aleta de tiburón para 100 invitados para el matrimonio de tu hija, no eras digno, por ejemplo. Y eso es básicamente la razón por la que se pide ese plato. Y ese plato puede costar fácilmente $100 hasta 300, $400 la sopa. Y es una sopa de pollo. Y con las rayas, con específicamente las mantarrayas, las móbulas, pasa que ahora el nuevo invento de la medicina tradicional china, porque es un invento reciente, ¿no? No tiene nada de tradicional, es que las placas branquiales, o sea, lo que se ve abajo, es la parte donde ocurre la respiración y también tienen estos como pelitos o como peineta que se ve, son los filtros que ocupan para filtrar el agua y comer zooplancton. Esa parte de la raya se ocupa también para, porque supuestamente traería beneficios 0% comprobados de salud. Y solamente para esa parte del cuerpo se están cazando y matando mantarrayas. También otro ejemplo claro de más o menos por el mismo lado de las aletas, de pesca 0% sustentable. El tema aquí es que aún sin el aleteo, los tiburones probablemente estarían en amenaza. ¿Por qué? Porque muchos de los tiburones que terminan en el aleteo, básicamente son pesca incidental, fauna acompañante. No es que en la mayoría de los casos el barco no va a pescar tiburones a sacarle las aletas. Muchas veces están pescando otra cosa y salen los tiburones y les cortan las aletas para aprovecharlo. Entonces, si fuera solamente por las aletas, no tendríamos otras tantas especies que están en colapso, en sobreexplotación, porque esas otras especies no les podéis sacar las aletas para hacer sopa aleta tiburón y aún así están en problemas de conservación. Entonces, el aleteo no es el problema más importante. El problema más importante es la sobrepesca en todos sus aspectos. También, por ejemplo, otro producto que se ocupa es el aceite de hígado de tiburón y otras partes del cuerpo se ocupan, por ejemplo, para productos cosméticos. O sea, de repente en el lápiz labial puedes tener extracto de tiburón. Para pastillas de cartílago, mandíbulas como decoración, carne. Hay bastantes usos que se le pueden dar y que se le dan a los condroictios aparte de las aletas. Eso quiero que se entiendan más o menos. Destrucción de hábitat, contaminación también, un problema que afecta a toda la fauna marina. Por ejemplo, el tener muchas construcciones cerca de la playa, el contaminar con plástico, por ejemplo, son problemas importantes. Por ejemplo, para especies costeras, por ejemplo, que tengamos todos estos barcos aquí, básicamente le estás destruyendo la casa. El problema del plástico, en específico del microplástico, por ejemplo, para especies que son filtradoras, como el tiburón ballena, están también ingiriendo plástico. Otras especies que comen, por ejemplo, medusas y confunden las bolsas plásticas con una medusa. También este es quizás el segundo problema más grave y más importante de condroictis en general. La destrucción de hábitat, contaminación, y esas como algo específico, el problema del plástico, que también ya hablaron esta semana sobre esto. Si es que no quieren aceptarlo, también verla. Otro problema que se suma es que tienen mala fama. O sea, como dije en otro conversatorio, es que vienen dos personas. Una que tiene un plan de conservación de los delfines, yo creo que tiene un plan de conservación de los tiburones. La mayoría de las personas va a decir: ay, qué kawaii el delfín, voy a proteger al delfín, no al tiburón, porque el tiburón es malo. Y ese problema es real. O sea, en general, para la mayoría de las personas,
el tiburón es una especie poco carismática. No es la primera especie que uno va a querer proteger. Y esto se debe a películas, a todo tipo de narrativas de prensa sensacionalista, que ha básicamente sepultado a los tiburones en un estereotipo y en esta imagen tan negativa que se tiene de ellos. Y también los pescadores, también, ellos también no les caen muy bien porque les destruyen las redes, porque le comen los peces, qué sé yo. Esto quizás es una visión un poco limitada porque no está considerando el hecho de que el tiburón permite que la pesca existe. El tiburón y los peces grandes y otros depredadores tope permiten que la pesca exista. Entonces, igual es como tiene que entrar ahí el tema de educación ambiental. Pero el tema es que tiburones tienen mala fama. Y lo último también que afecta a todo es el cambio climático, crisis climática. No sabemos, para ser sincero, lo que va a pasar. En específico con los condrictios y el cambio climático. Porque, como vimos un poco, el grupo de los condrictios es bastante diverso. Hay todo tipo de formas, todo tipo de hábitats, de dietas, de comportamientos, de patrones de migración, de características biológicas, etcétera, etcétera. Y que no sabemos bien qué es lo que va a pasar con el cambio climático y todas sus ramas, todas sus derivaciones. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el año pasado salió un estudio que dice que el aumento de la temperatura y todos los procesos químicos que emanan del aumento del CO2 atmosférico puede disolver los dentículos dérmicos de los tiburones. Esa, por ejemplo, es una de las evidencias directas que se tiene del efecto del cambio climático en tiburones. En esa especie en específico. Entonces, más o menos, un poco lo que quiero que quede instaurado es que el aleteo es solamente uno de los muchos, muchos problemas que tienen los condrictos. Entonces, muchas veces quizás las campañas que solamente se dedican al aleteo y sacar leyes contra el aleteo y qué sé yo, tienen que un poco ver el panorama general. El aleteo no es el más importante, los tiburones también tienen problemas de conservación con o sin aleteo. ¿Y qué pasa en Chile entonces? Ya vimos un poco sobre la diversidad de tiburones que hay en Chile. Tiburones, rayas y quimeras. ¿Qué pasa con la pesca de tiburones en Chile? Aquí uno podría dividir lo que son distintos subunidades. Por un lado, por ejemplo, tenemos especies costeras que se pescan artesanalmente, más que nada. Generalmente con redes de malle, transmallo, que serían el toyo y el pejigallo. Estas especies las puedes encontrar en ferias libres, en el Jumbo, en carretas artesanales, en el mercado central, en el terminal pesquero. Y es bastante común, quizás ahora menos, específicamente el toyo, antes se veía, ¿no? Pero toyo y pejigallo son de las especies costeras que más se explotan acá en Chile. De hecho, desde que se tiene un registro pesquero a nivel de especie, por ejemplo, que se empezó como en los años 50, 60, ahí ya se tenía como recurso toyo y pejigallo. O sea, desde ese entonces se sabe que se pesca mucho esta especie para consumo humano, básicamente, se come la carne.
Y a veces son varias toneladas las que se desembarcan. Por ejemplo, esto llegó a un pic en el Toyo en específico, por ejemplo, de 1.300 toneladas como en el año 1980 y algo. Y esto a veces ha variado un poco, tiende a la baja, por ejemplo, en el Toyo, probablemente eso tiene que ver con que hay menos. Pero aún así, a veces hay años en que el Toyo y el gallo salen 600 toneladas, qué sé yo, de esta especie en el año. Por otro lado, tenemos los tiburones pelágicos. Esto se da más que nada en el norte, y a veces en la quinta región, en periodo en específico, en general en verano, que especies como el tiburón mako, que es el que se ve arriba donde dice Ifut. Ese es el tiburón mako, el azulejo, que está al lado. Abajo tenemos un sardinero o tintorera. También el peje zorro también entraría un poco dentro de esto. Pues son de las especies que se pescan más mar adentro. A veces son también mucho, la mayoría de pesca artesanal. Lanchas a veces que van, se van a alta mar por 2 semanas a pescar por espineles. O sea, el espinel es una cuerda básicamente que tiene otras cuerdas que tienen un anzuelo que tiene carnada. Es un espinel, básicamente. Espinel o palangre, que el palangre es como la versión un poco más sofisticada de eso. Pero estas especies se pescan con eso o con también redes, trasmayo. Se da mucho en el norte, si van a Iquique, Arica, también a veces Coquimbo y en muchas partes de Chile, pero en especial en el norte, en verano se ve mucho esto. Y no solamente se comercializa ahí, sino que también si ustedes van al mercado central, ¿no? A las caletas de cualquier país, cualquier puesto de venta de pescado, a veces se vende. A veces tienen la decencia un poco de ponerle que es tiburón, otras veces lo venden como el nombre. Este nombre medio piñufla que tienen, que es albacorilla, y a veces directamente lo venden como albacora. Por ejemplo, en esta foto que sacó el Pablo, vendían albacora a 4.000 pesos el kilo cuando eso es un tiburón. Eso, si no me equivoco, un tiburón sardinero. Pasa mucho, porque son especies más o menos de tamaños similares. El albacora es el pez espada. La carne también es parecida, y si es que solamente uno ve el filete, si es que no tienes como la experiencia, es difícil verlo. El tiburón en general va a tener la vértebra más chica y al lado va a tener dos manchitas de músculo rojo. Es un músculo más oscuro. En cambio, en la albacora es una especie como de V, una V acá al lado de la vértebra. Esa es como una de las maneras más fáciles de identificar cuando es realmente albacora o cuando realmente es tiburón. Con Pablo ahí está, estamos viendo un proyecto para cuantificar un poco más esta situación. Porque el tema es que, por ejemplo, si es que uno decidiera ya, voy a ser un consumidor de pesca de productos del mar responsable, por ejemplo, tú podrías ir a algún informe técnico y esos dicen, por ejemplo, que el pez espada, que la albacora está en estado de conservación bastante bueno. Entonces uno dice, ya voy a comer albacora, no es tan malo. Pero si es que no sabes que estás comiendo tiburón, puedes estar con la intención de comer algo sustentable y en verdad estás comiendo una especie que está en peligro de extinción. Entonces, ese es uno de los problemas importantes del fraude. Pero se da mucho y la gente que sabe que esto es bastante común. Otro caso aparte es el tema de las rayas volantinas, la volantina y la volantina espinosa. Este recurso también se explota mucho, tanto que se han puesto vedas porque se ha explotado demasiado. Se han puesto regulaciones importantes
en cuanto a época en que se puede sacar, límites de capturas, qué sé yo. Y esto lo comparten tanto la flota artesanal como la industrial. Ambas persiguen mucho estas dos especies, y la mayoría se comercializa ya sea entera o solamente la aleta pectoral, el ala, a Corea del Sur. Es el mercado donde se concentra la mayor cantidad de raya volantín que se extrae en Chile. De hecho, a veces hasta han existido incentivos como externos de gente de otros países que ha ofrecido a pescadores artesanales, por ejemplo, subsidios o incentivos económicos para ayudarles a extraer esta especie, también para comercio internacional. Ahora, el otro problema, y que también es uno de los más importantes, es no es la pesca dirigida, no es la pesca que se ocupe para algo, sino que es el bycatch o pesca incidental o fondo acompañante o pesca accidental, tiene distintos nombres. Por ejemplo, en la foto que está arriba, arriba al lado izquierdo, eso, por ejemplo, todas esas rayas y pintarrojas que hay ahí son de solamente una lancha de enmalle costero en un viaje de pesca. Eso es la cantidad de especies no comerciales que pueden salir en solamente un viaje de pesca, solamente hablando de convicto. En una actividad pesquera que es, por ejemplo, solamente para pescar, no sé, especies de roca o por ejemplo, congrio, o a veces especies más comerciales como el mismo peje gallo. El mismo peje gallo, que también es un condricto, sale fauna acompañante de otros condrictos, pero no tienen uso comercial. Por ejemplo, las pesquerías de albacora, muchas veces también sale como pesca incidental o fauna acompañante tiburones, pero muchos de esos se utilizan, y por eso existe un poco el mercado de los tiburones pelágicos, que no solamente, no todos son por pesca dirigida, sino que algunos son pesca incidental también. Y lo otro es todas las pescas que se hacen en profundidad. Por ejemplo, de arrastre de crustáceo, por ejemplo, langostino, camarón nylon, el bacalao a profundidad, por ejemplo. Esas tres especies, o sea, esas tres fotos que aparecen, que no son de la de arriba, son parte de las rayas y tiburones que aparecen en faenas de pesca de profundidad, industrial y artesanal también. Y este es el mayor problema, porque si bien muchas veces se pueden descartar o se liberan, eso a veces no significa que ese animal vive, sino que muchas veces lo liberan ya muerto. ¿Qué hay de regulación en Chile? Bueno, desde el 2011 existe la ley del aleteo, que básicamente prohíbe o sea, que es al tiburón en alta mar de cortar las aletas y botes el cuerpo. ¿Cómo se regula esto? Se regula de que tú tienes que llegar a puerto, tienes que desembarcar con el tiburón entero, básicamente. No puedes llegar solamente con las aletas. Y ahí llega la ley. De ahí tú puedes cortarle las aletas y botar el resto del tiburón a mí, da lo mismo, lo puedes comer, lo puedes vender. No dice nada aparte de regular el hecho de que no puedes hacer aleteo propiamente tal que es que se hace en alta mar. Como también lo mencionaba el Pablo, tenemos tres especies protegidas que no se pueden pescar por ningún motivo, que es el tiburón blanco, el tiburón peregrino y el tiburón ballena. Y justo estas especies son, como yo mismo lo decía, son muy raras. No es común mucho ver estas especies. Y estas especies se incluyeron cuando empezaron a incluirse en CITES, la Convención de Regulación de Comercio Internacional de Especies, un organismo importante que regula eso.
Y estas son dentro de las primeras tres especies de condrictios que tuvieron como protección internacional en ese sentido. Que CITES lo que dice es que al menos se regule de que cuando, si es que vas a comercializar internacionalmente, que sea pesca sustentable, que tú justifiques que esto lo pescaste de manera sustentable. Después de eso, se han añadido varias especies a CITES, pero eso no se ha traspasado a especies protegidas en Chile. Porque como estas tres especies son raras y no tienen mucho valor económico, Chile dijo, ya, protegémoslo, así como que da lo mismo. Pero cuando salen con la producción del marrajo, del maco, del tiburón sardinero, por ejemplo, que salieron hace poco en CITES, el maco salió el año pasado, está protegido, eso como que ha sido más complicado implementarlo a que se protejan acá, en Chile. Y muchas veces se argumenta de que no hay estudios suficientes para proponer una categoría de conservación. Y de alguna manera la lógica es que, bueno, no hay estudios, sigamos explotando. Cuando uno pensaría que si es que no hay estudios para ver en verdad si la población está bien o está mal, lo que uno debería hacer es protegerla. Y si es que se ve que el stock, si es que se ve que la población es saludable, ya quizás se pueda pescar acá. Pero acá no hay estudios, ya pesquemos igual. Porque así funciona Chile. Lo mencionaba un poco también, hay especialmente para especies comerciales importantes como las rayas volantín, vedas y regulaciones de, por ejemplo, no se puede pescar en cierta época, si es que te sale como fauna acompañante de merluza o lo que sea, solamente puede desembarcar así como un 5% y no más. Pero esto es acotado a muy, muy, muy pocas especies, notablemente para la raya volantín. Para algunas especies de fondo acompañante se requiere que se descarten obligatoriamente, o sea que no puedes darle un uso a esa especie. Esto pasa mucho en pesquerías de profundidad, por ejemplo. Cuando lees, por ejemplo, los decretos que te dicen, por ejemplo, que cuando tú vas a pescar con arrastre el camarón nylon, por ejemplo, todos los tiburones de profundidad, por ejemplo, los tienes que descartarlos, tienes que botar. Lo malo es que, como decía anteriormente, probablemente todo eso que tú botas ya está muerto. O sea, ya por barotrauma, o sea, las especies viven a varios cientos de metros de profundidad y los sacáis con la red. Todo por cambio de presión muy brusco, ese animal probablemente ya murió. Y aunque lo descartes, como que no estás salvando nada. Pero para el quizá 1% de especies, de animales de esas especies que sobrevivieron, quizá como que buena suerte para ellos. Pero esa es una regulación que también se tiene. Hay una lista de especies de cerna pesca que incluye así como un 10% de lo que tenemos en Chile, que se actualiza todos los años, pero como que eso más o menos es la estadística que tenemos de todos los años, salen los anuales estadísticos de cerna pesca, nos dicen cuánto se sacó de estas más o menos especies, que son en general el toyo, el peje gallo, la dicturus, el marrajo, el sardinero, el azulejo, el peje zorro, y a veces se incluyen especies como el exancus, el deania también, por ahí. Pero son poquitas, representan muy poco de lo que en realidad tenemos. Y también está el problema de fiscalización y monitoreo para ver si en verdad esas cifras representan lo que estamos extrayendo y no solamente lo que se reporta. Dos mundos distintos. También está la lista de especies del Ministerio del Medio Ambiente, que está bastante actualizada, pero ninguna especie cuenta con categoría de conservación. Ya tenemos el listado bastante bueno de las especies de condrictios que hay en Chile, pero ninguna tiene ninguna categoría de conservación oficial en el país. Y, por último, y no menos importante, en Chile tenemos un Plan de Acción Nacional para la Conservación de Tiburones y también tenemos el Programa de Conservación de Tiburones que nació básicamente de ahí. Esto nació en 2005, el Plan de Acción y un par de años después salió el PST. Ha tenido como distintas etapas.
pero por lo menos existe. Lo malo de todo esto es que, aunque todo esto se cumpliera en el papel, el tema de la fiscalización y el monitoreo, de nuevo, es lo que falta. O sea, ni Sernapesca ni la AUMA, ni la Armada dan abasto para regular todo lo que se extrae. Y como los convictos están como en el eslabón más bajo de la prioridad de conservación para la mayoría de las personas, queda ahí. Pero este es más o menos la especie de marco legal que tenemos en Chile para proteger a convictos. No sé, me gustaría que fuera más, sí, pero es lo que tenemos. ¿Qué puedo hacer? Si es que después de la charla quedan como los gatitos de la foto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer todos para conservar condrictos? Primero, quiero mostrar esta foto. Quizás algunos la conozcan. Y quiero que se imaginen esto. Viene un tiburón blanco, una hembra, que está esperando cría, está embarazada. Vas tú por el océano, te encuentras una ballena muerta, y dices, oh, tengo comida para mí y para mi descendencia, puedo quedarme por aquí, todo lo que gasté migrando para llegar a este lugar, podré recuperarlo con esta comida gratis, básicamente, que es esta ballena muerta que está aquí. Y tú estás ahí en esa, estás pensando eso, y de repente llega como una especie de mamífero medio extraño con unas aletas gigantes, y te empieza como a tocar y a sacar como fotos, como que te tiene una especie de flash, y uno dice como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No se va. Y aparte como que arriba hay una especie de embarcación, una cosa que tiene un motor y que como que es como media rara y como que, no sé, no me tinca mucho este lugar. Y como que al final tendré que tomar la decisión de abandonar esta comida gratis. Tendré que gastar más energía para alimentarme en otro lugar a mí y a mis crías. Esto es lo que pasó con esa foto. Ese es un tiburón blanco, una hembra que tiene nombre, de hecho, se supone, que tiene un. Se sabe un poco como en específico de ese individuo, que justo en ese periodo, no es porque estuviera como rechoncha, sino que se sabe porque se ha monitoreado ese individuo que estaba con cría. Y se sabe que después que se sacó esta foto, otros turistas fueron al mismo lugar y ya no lo encontraron. Entonces se sabe que porque la estaban deseando mucho, no pudo aprovechar ese festín de carne gratis, de alimento gratis que era la ballena que estaba ahí, y se tuvo que ir a Perú. Este es el tipo de conservación que no me gusta tomar. El solamente hacer como conservación para la foto, para el Instagram. Sin tener como en consideración en verdad la ciencia que hay detrás. Está bien hacer ecoturismo. El ecoturismo es una alternativa muy importante y que serviría mucho para, por ejemplo, pasar de, por ejemplo, una embarcación que se dedica a pescar tiburones a que se cambie de rubro y haga ecoturismo, por ejemplo. El ecoturismo en tiburones ha ido en aumento, genera miles de millones de dólares en ganancias en general y es más sustentable en ese sentido que ir a pescar tiburones. O sea, por tener el animal vivo
está ganando más plata que pescándolo. Pero se tiene que hacer bien. Y una de las reglas básicas es que es el no tocar. Esto está bastante bien reglamentado, por ejemplo, con cetáceos, que hay varios manuales y que como que por alguna razón todos le hacen caso, o la mayoría, de distancias, de acercamiento, qué sé yo, pero como que el tiburón no, como que hay muchos videos de gente tocando tiburones de todo tipo, a veces hasta haciendo como surf encima, eso ya como que pierde bastante el objetivo de lo que es el ecoturismo y lo que es la conservación. Entonces, está eso. Y también el otro tema es que esto es un depredador. Y se puede sentir amenazado, se puede sentir perturbado, todo lo que sea. Y puede defenderse. Entonces puede que tú vayas con toda la intención de generar una mejor imagen para los tiburones y después termines muerto, muerta. Y después los titulares van a decir así como de un loco que como que le gustaba conservar tiburones terminó muerto por el mismo tiburón. Y como que la imagen de los tiburones también se va a las pailas de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Obviamente yo como parte del mundo de la ciencia, la ciencia es importante. Importante para la conservación. Tenemos que tener los datos precisos, tenemos que tener líneas de acción, planes bien ejecutados para hacer conservación. Y hacer conservación que no solamente te beneficie a ti, sino que beneficie a las comunidades en general. Tampoco tú puedes llegar a la bola como ecoterrorista y hacer como una veda total de aquí se acaba la pesca y todo. La comunidad, por ejemplo, que depende de la pesca, que se joda, básicamente. Tampoco puedes hacer eso. Tienes que involucrar a la comunidad con tus datos científicos y con equipos, ojalá multidisciplinarios, para involucrar a la gente que está más en contacto, más directo con estas especies que tú quieres proteger para en verdad hacer algo. Si no, no funciona. Entonces, ¿qué se puede hacer en investigación? En Chile, por ejemplo, quizás el más importante sería ahora el CONDROLAB, Laboratorio de Biología y Conservación de Condrictios de la Universidad de Paraíso, lo dirige Francisco Concha. Está de nuevo el programa de conservación de tiburones en Chile. Está ahora tiene su base en Iquique, si no me equivoco, Antofagasta, de Mogoto, la Universidad Arturo Prat, donde dirige Carlos Bustamante. Estamos nosotros un poco empezando en lo que es Núcleo Pinta Roja en la Chile. También hay gente que se dedica, por ejemplo, del SMOI o de otras partes que quizás no venden exclusivamente tiburones. También el SIM, por ejemplo, de la Cato, allá en Las Cruces. Quizás no exclusivamente convictos, pero también se dedican a lo que es investigación. Aportar en tiempo o eventualmente en dinero a la gente que hace investigación en conservación es importante porque somos pocos. Por ejemplo, aquí hay cuatro fotos de científicos y científicas que hacen ciencia y conservación de tiburones. Tenemos a David Schiffman, tenemos a Cristina Márquez, a David Ebert y a Patricia Zárate. Si la conocen, es la que está con el tiburón sardinero hoy. Ella trabaja en el IFOP, por ejemplo. Es una de las investigadoras que trabaja con tiburones migratorios en Chile. También aprovechando a la gente que está metida en la ciencia, recordarles que la revista de Biología Marina y Oceanografía va a tener un volumen especial dedicado a uno de los más importantes investigadores de condrictas que hemos tenido, que es Julio Lemilla. Va a existir una convocatoria con un número especial dedicado a condrictios en memoria un poco al legado que tuvo Julio. Obviamente,
No solamente siendo biólogo marino, biólogo o lo que sea, tú puedes aportar a la investigación. Hay proyectos, por ejemplo, de ciencia ciudadana, por ejemplo, Manta Trust, que es un proyecto en que la gente que hace buceo y que hace fotosub y que fotografía mantarraya, por ejemplo, puede subir esas fotos a una base de datos. Y así, por ejemplo, la gente que investiga estas especies, por las fotos y por las manchas de coloración, puede identificar los individuos, ver dónde están migrando, dónde se están alimentando, dónde patrones de todo tipo. Y que es uno de los aportes, por ejemplo, que se pueden hacer desde un poco fuera de la ciencia, a la ciencia directamente. Por ejemplo, también Shark Trust, que está ubicado en Inglaterra, pero también tiene como red mundial. Tienen un proyecto que es el Case Hunt, que es, por ejemplo, reportar cápsulas ovíferas de condrictio, subirlas también a una página web, para tener una idea también de, por ejemplo, dónde están teniendo huevos los pintarrojas o las rayas. Por ejemplo, esos son dos proyectos de ciencia ciudadana, también en Chile, perdón. Un saludo ahí a Ítalo. Tenemos Segunda Ola, que es un programa que se encarga de hacer rescate y liberación de cápsulas ovíferas que se puedan encontrar también en la playa. Y es parte de lo que se puede hacer desde un poco fuera de la ciudad. Aparte de eso, como quizás cosas como más generales, respetar las vedas, tratar de consumir, si es que vas a consumir productos del mar que sean sustentables, por ejemplo, disminuir, por ejemplo, los camarones que uno puede comer porque en general son de pesca de arrastre, o hay, por ejemplo, distintos manuales y guías, por ejemplo, de productos que son o no sustentables, tratar de ir por la pesca sustentable, comprar local. Son también pequeñas acciones que uno puede tener. Hacer un poco como Greta. Reducir huella de carbono y uso de plástico. Tratar de reducir el plástico de un solo uso. De esto obviamente se ha hablado demasiado y hay miles de guías y manuales y blogs y todo lo que ustedes quieran sobre distintas como medidas ecoamigables. Que uno puede decir, ya, pero es como que tiene poco que ver con los tiburones, y no. La biosfera es, uno lo puede pensar como un organismo entero. Todo está conectado y todas las acciones que uno tome a favor del medio ambiente, van a ayudar a los tiburones, a las tortugas, a las ballenas, a los insectos, a todo. Entonces, tratar de no pensarlo solamente en un grupo en específico, sino que el mundo es un todo, está conectado. Difundir información, o sea, WhatsApp, y Instagram, y Facebook, y todas las redes sociales no solamente sirven para enviar memes, sino que también sirven para enviar memes de ciencia. Lo que aprendieron en estas charlas, no solamente en la mía, en la de todo este ciclo de Naturalistas Chile, de otras instancias que han salido también en esta cuarentena, o sea, la cuarentena, difundirla a quienes no la hayan visto, repartir un poco de información, porque uno de los problemas es que estamos bastante alejados, en Chile en específico, sobre el patrimonio natural que tenemos. La mayoría de la gente no sabe que hay tiburones en Chile, tenemos 4.000 kilómetros de costa y no nos ocupamos. Entonces, el informar a la otra gente que quizás no está atenta a todas las charlas ligadas al medio ambiente, es importante también, para no solamente hablar como entre nosotros, sino que difundir la información a otros sectores, también a la gente que hacemos ciencia, que también hagamos divulgación, es importante también. Y por último, y no menos importante,
El presionar a las autoridades, o sea, hay que hacer oírnos. Es que no reclamamos contra medidas o proyectos que hacen mal al medio ambiente, no se van a lograr las medidas. Esto no significa que la gente se va a volver como marxista, leninista, comunista o lo que ustedes quieran. Es un poco ejercer un poco el deber ciudadano. Vivimos una democracia, tenemos que hacer valer lo que tenemos. Eso, si no me queda nada más, agradecer a el equipo de Naturalistas Chile, a la gente que nos está mirando, a los amigos de todos los grupos que nombré, ojalá no me haya olvidado nadie. Y eso, ahora voy a ver las preguntas, a ver si puedo responder. Nicole pregunta, ¿puedo diferenciar a simple vista los huevos de las diferentes especies de condrictos? En la playa a veces se encuentran, sé que son huevos, pero no específicamente cuál especie. Eso requiere quizá un poco de training, pero básicamente los huevos de raya son un rectángulo como con cachitos. Con cuatro cachitos es como una especie de H con el palo del medio como alargado. En cambio, los de tiburón son distintos, son como. Son también como un rectángulo, pero como con unos zarcillos, una especie de espirales que nacen como de la punta. Y el huevo de pejigallo es como. Tiene forma como de hoja, por ponerle alguna forma. Y ahora, ya como identificar más a nivel de especie, a veces es más complicado. Hay algunas guías que pueden servir, y si no, si tienen dudas, pueden preguntar a nosotros, al Núcleo Pinta Roja, o al controlado, o a gente que se dedica a eso. Pero sí, se puede identificar, a veces más difícil que otras, pero sí se puede. Muriel pregunta, ¿la mayoría de los tiburones da un tope a la supuesta presa para confiar cuando no están seguros de lo que es? Sí, es una de las maneras que tienen para ocupar el sentido del tacto. No, como no tienen manos, tienen que básicamente pegarle con el hocico, con el rostro a las cosas un poco para sentirlo, para ver su textura, qué sé yo. Los memes se agradecen. Sí. Siempre trato de incluirlo. ¿Hay tiburones en bosques o parches de macrocistis perífera en Perú? No sé si es una pregunta o una afirmación. En cualquier caso, sí. ¿Los condrictos costeros se pueden encontrar en cualquier costa o necesitan ambientes tranquilos y alejados de la humanidad? Más cristina. Claro, obviamente ambientes quizás menos intervenidos. Por ejemplo, ambientes en que por ejemplo, no se ha hecho mucho barreteo, no se han sacado muchas algas, por ejemplo, vas probablemente a encontrar más pinta roja, más rayas del género Sintericia o Somavati, que en. Que en lugares donde sí se ha hecho barreteo, por ejemplo. Lugares más contaminados también, lo más probable es que la diversidad sea mayor en ambientes más prístinos. Aunque sí siempre hay algunas especies que por alguna razón se acostumbran a estos ambientes más contaminados. El símil, por ejemplo, a lo que pasa con los ratones o las palomas en tierra.
Quizás hay especies que sí se encuentran más, pero no tengo como evidencia más concreta que eso. Y de lo que en general se ve es que en ambientes más prístinos se ven, no solo en Chile, sino que en todas partes, se ven más tiburones y más rayas, peces en general. Pero hay ambientes muy prístinos en que se ven una cantidad de tiburones como impresionante. ¿Dónde se han visto peregrinos en Chile? Desde así como Caldera hasta Punta Arenas. Hay registros como en todas partes, hace poquito se vio en Chiloé. Pero sí, como que se han reportado para todo el territorio nacional, no se sabe muy bien en verdad qué es lo que están haciendo y sus patrones de migración, distribución en Chile de peregrinos, en parte porque es escaso, porque es grande, es difícil estudiar animales grandes, la gente estudia cetáceos, probablemente esté de acuerdo conmigo. Pero se ha reportado como para la mayor parte del territorio nacional. Quisiera saber si en Chile tienen la quimera, que lo único es que lo único, sí. Como sale la presentación. Si el tiburón de Groenlandia puede llegar a vivir más de 300 años, seguramente el Antártico también. Sí, probablemente sí. Es una especie muy parecida morfológicamente. Genéticamente también hay un riesgo si es que son esos antárticos o pacíficos, si existen las dos especies. Pero sí, son muy emparentadas y lo más probable es que si se hace el mismo estudio a la especie que tenemos en Chile, lo más probable es que sean cifras similares de varios siglos. En Chile se ha descubierto perdón. Comercio ilegal culinario de tiburones. ¿Sí? Hay evidencias de especies del género Clamidocelacus celacus en el Cretácico tardío, en lo que actualmente es la Antártica. Existen avistamientos de dicho género actualmente. No sé si te refieres, Javier, a si es que hay tiburón anguila en la Antártica o si es que hay tiburón anguila en Chile. En la Antártica no tengo registro, pero sí en Chile. Se han reportado como dos o tres ejemplares de tiburón anguila en Chile. ¿El registro de pesca de condrictios acá? Sí. He visto pescadores paseándose en la caleta San Antonio, específicamente en la feria tras el mall con condrictios. Sí. En cualquier caleta, básicamente. Hay caretas en que a veces salen más condrictios que en otras y que hay como más cultura de condrictios, por el final de un nombre. Pero potencialmente en cualquier caleta pueden encontrar condrictios, dependiendo de la especie. Si es que salen más millas afuera, vas a tener especies más como el azulejo, el mapajo, especies más después pescan más cerca de la costa. Si guardan el descarte, van a encontrar pintas rojas, rayas, ese tipo de cosas. Francisco Riquelme me pregunta, ¿se come la raya volantín o para qué la sacan? Sí, hay un plato que es como el ala de raya, que es como una delicatessen, un plato medio gourmet que se hace. De rayas y en Chile la que más se vende para eso es la Dipturus. Y mis bivalves también, en ese sentido. También he visto gente haciendo asados de rayas y cualquier cosa, obviamente. Pero más que nada se exporta la Dipturus entera o solamente el ala para hacerla en alguna preparación extraña allá en Corea. Miguel Orzola pregunta, si nosotros estamos adscritos a CITES,
que frena el no proteger al maco y a otras especies. El tema es que, como decía, estamos adscritos a CITES, aunque muchas veces hayamos votado que no a la protección de tiburones, pero eso es materia para otra ocasión. Pero lo que pasa es que CITES regula comercio internacional. Entonces, sí, desde que entró en vigencia que el marco está protegido, de que los martillos están protegidos, etc., si Chile quiere exportar esas especies, tiene que hacer un papeleo gigante para decir: estamos exportando esta especie y la exportamos y la capturamos de forma sustentable. Si tenéis los papeles de eso, pasa a CITES y lo puedes comercializar. El tema es que eso no se refleja en el comercio local. Con eso me refiero a que cuando entraron el ballena, el blanco y el peregrino a CITES, en Chile se protegieron de todas formas. No se pueden ni cazar, ni tener, ni exportar, ni comerciar localmente, ni nada. En cambio, para otras especies, como sí son comerciales, estamos adscritos a CITES. Para exportar tenemos que hacer el papeleo para el comercio interno, para comer en las caletas, para comercializarlo dentro de Chile. No hay nada que lo impida. Como sí se hizo una legislación cuando entraron estas otras especies. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es el tiburón de mayor tamaño en Chile? Si incluimos a Rapa Nui, podemos decir que tenemos el tiburón más grande del mundo, que es el tiburón ballena. Si no, el peregrino, que es más común y que se ve en Chile continental, que llega hasta los 12 metros y poquito. Pero más comúnmente se ven como de 7, 8, 10. Pero es el segundo tiburón más grande del mundo y es como de los tiburones comunes, en Chile continental al menos, es el que se ve. Ron Moreno pregunta: hola, ¿se sabe de estudios sobre el aporte nutricional del consumo de condrictos versus peces óseos para el hombre? Sí, hay algunos estudios que en general favorecen poco al comercio de condrictos. Aparte de que en general el pez óseo, en especial las especies como más grasosas, tienen más nutrientes como más importantes, como mucho se habla, por ejemplo, del omega 3, que hay un poco de conflicto en verdad, cuál es la efectividad, qué tanto nos sirve consumir omega 3 de pescado. Pero por lo menos como que se plantea como algo que en general es más común en especies como, no sé, pues, jurel. Condrictos como que en general no se vende porque en general no tiene, como no tiene espinas. Casi todos los tiburones no tienen como lo que serían costillas. Hay una especie que tienen como costillas pequeñas como el cazón, el galo. Pero como en general el pescador te lo vende o el de la feria o lo que sea, lo vende como pescado sin espinas. Y eso es como la gracia. Pero, como también lo mencionaba Pablo, al ser depredadores top, los tiburones acumulan muchos metales pesados, contaminantes de todo tipo. Y mientras más grande el tiburón, mientras más arriba esté como en la red trófica, probablemente más mercurio y otras cosas tenga. Entonces, en ese sentido, uno podría decir como que, claro, uno podría decir, no sé, consumamos más sardina, pero el problema, por ejemplo, de la sardina con la pesca de sardina es que también a veces, dependiendo del arte de pesca, también sale mosca con un acompañante. Uno podría decir, probamos la acuicultura. Y teóricamente tiene sentido promover más el consumir salmónidos de cautiverio, por ejemplo. Pero el problema es que los salmónidos de cautiverio se escapan y son nocivos para la fauna nativa.
el manejo a veces de las mismas empresas es bastante, deja bastante que desear. Se eutrofican las aguas porque se desecha mucho, se ocupa mucho antibiótico porque se hacinan los pescados. Y también es un pescado en general muy caro. No es como alimento para el pueblo, el salmón o lo que sea. No es como que va a frenar el hambre mundial. O sea, en general, el salmón no va a ser el plato que vas a tener en el menú Junaef. No, entonces también como el valor para como frenar el hambre mundial o qué sé yo, tampoco se justifica un poco porque es un pescado caro. Entonces, eso es un poco lo que complica. Sí, yo también como no trabajo en específico sobre el aporte nutricional de los convictos, te lo podría mandar como más preciso, pero en general no es como un argumento muy importante. En una época sí fue, como que el pollo, por ejemplo, se ocupó en algún momento, se le extraían vitaminas del hígado. Y se pensaba como un alimento importante y quizás servía como suplemento, qué sé yo, pero es como bien poco lo que uno podría incentivar la pesca de condrices para consumo humano. Aquí de nuevo está el conflicto también con toda la gente que depende de la pesca, y si es que uno toma medidas en general, tiene que ser de acuerdo con la comunidad para no afectar a nadie. Y en muchas partes, a veces en zonas rurales, de bajos recursos, no solo en Chile, sino que en otros países también, en Indonesia, por ejemplo, de esas partes de ahí. Lo que es tiburones es una importante fuente de proteína y es lo que hay. Entonces, la ciencia y la conservación tienen un aspecto social bastante importante que muchas veces se deja de lado, pero es relevante y se debería implementar cuando uno quiera hacer conservación. Eso, creo que no hay más preguntas. Una mujer. Ya, si no hay más preguntas, yo creo que voy a dejarlo hasta acá. Creo que se me acabaron las preguntas, así que habría que cortarlo ya. No salió nada más en el Facebook, ahora estoy viendo WhatsApp. No, no, ya, bacán, ya. Entonces, reiterar gracias a todo el equipo de Naturaleza Chile, a toda la gente que nos vio. Y nos vemos en otra ocasión tiburonística. Sigan el Club Pinta Roja y todos los otros grupos que puse. Es importante. Y eso. Chao, chao. Los tiburones, sí. No podría como.